Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este reto de Pokémon Amarillo con el equipo de Ash. Cuento que en el episodio anterior me hice con Charmander y con Bulbasaur, ¿vale? Los están tirando un poquito fuera de cámara. Estaba buscando un Abra, pero resulta que el Abra aquí en esta zona no. O sea, tiene que ser en el camino hacia Ciudad Carmín, ¿vale? La siguiente ciudad. ¿Qué hay que hacer? Hay que ganar a esta gente. No hay que pelear contra aquel... Contra ese tío de ahí, el que está ahí con el pelo verde ahí arriba. Con ese no hay que pelear, porque tiene un Slowpoke y... Ese es el que luego nos va a servir para capturar a Mew, ¿vale? A pesar de que no voy a usar en el equipo, voy a intentar a ver si esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar la zona de Bill. Voy a llegar abajo y cuando salga de Ciudad Celeste en la ruta, capturaré el Abra. Volveré y os enseñaré cómo capturar a Mew, ¿vale? De momento, contra este sí que se puede luchar. Este tiene Pokémon de roca, me parece, o de tierra. Acabo de bajar Monte Moon, pero bueno, no me ha dado tiempo a leerlo. Bueno, a ver. ¿Qué sucede? Montañero. Montañero suelen tener Pokémon roca, lucha y de tierra. Bueno, pues a ver. Macho. En teoría Bulbasaur es fuerte, porque al ser de tipo veneno aguanta los ataques lucha, aunque Macho golpe karate es tipo normal en esta generación. Y tiene una gran probabilidad de ataque crítico. Y a ver. El único ataque que puede tener Machop es patada baja, así de tipo lucha, a estos niveles. No sé ni siquiera ni si puede haberlo aprendido o no. Pero yo ya me estoy tanteando un poco de miedo. Voy a meter a Pichoto, que no tiene ataques voladores. Tornado también es de tipo normal en esta generación. Pero bueno, Pichoto tiene más defensa, tiene más nivel. Vale. Pues venga, un ataque rápido. Otra vez, uso golpe karate. Puede hacer un crítico, pero un crítico no... Bueno, como tiene la entrenadora de Bulbasaur, la entrenadora va bien, va recuperando vida. En todos estos primeros combates a niveles tan bajos, pues bueno, se nota un poquito, ¿vale? Vale, montañero uso a Yoru. Vale, pues voy a usar ahora, tengo un Pokémon planta ya, contra el tipo roca y tierra. Y en el futuro, pues también tendré Squirtle, ¿vale? Vuelvo a su látigo cepa. Sí, le faltan dos niveles para evolucionar, pero no va a evolucionar, ¿vale? Porque ese equipo de Ash, y Ash no tuvo el Vuelvo a su de Ash no evoluciona. No hay objetos, así que no hay piedras eternas ni nada, o sea, hay que cancelar la evolución cada vez que subo un nivel. Vale, ahora con cuidado, no hay que pasar por ahí, sino por aquí abajo. Y este también es un montañero. Dice, vas a ver a Bill, pues luchemos primero. Montañero envió a Onix. Vale, Bulbasaur, el látigo cepa, no debería haber ningún problema. Tacaje. Bueno, no ha hecho mucho. A ver, ¿cuánto hará? No, de uno sí, de uno. Claro, porque es por 4. Hace daño por 4. Y Bulbasaur tiene mucho especial. Vale, Bulbasaur subió ya al nivel 16. Vale, bien. Está evolucionando. No, no, no. No evoluciones, no. No, no, no. Vale. Bulbasaur dejó de evolucionar. Vale, bien. Da un momento, por favor. Quiero mirar una cosa. Que era aquí en la... quería ver contra cuál es el que no hay que luchar. Me parece que el tío del Slowpoke... No sé si es esto o es el otro, ¿vale? En todo caso, voy a guardar ahora. Y si es este, pues cargo y lucho contra el otro. Vale. ¿Será esto o será el otro? Tiene uno. El Slowpoke. Vale, es este. Vale, pues con este no hay que luchar, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es cargar de nuevo la partida. Vale, gente, pues con este sí se puede luchar, con el que no hay que luchar es con el otro, ¿vale? Con el que está mirando hacia arriba. Que es el que tiene de Slowpoke. Y a ese hay que ganarle luego una vez se consiga el Abra, ¿vale? Entonces, a ver. Estamos esperando contra...
contra un Rattata. Ha ganado un Rattata a Bulbasaur, ¿vale? Ahora tengo a Charmander, pero no me fío mucho porque Rattata es capaz de ganarle. Pues bueno, a ver. Probaré con... uso látigo, cuidado con látigo. Uso ascuas. Vale. Volví a usar ascuas. No le ganó, no le dio bien. Vale, hipercolmillo, cuidado con este ataque que esto hace mucho daño. Como podéis ver. Y encima de un golpe. Bueno, pues no pasa nada. Saco a Pikachu. Uso el impacto bueno. Vale, a ver. Pikachu usa un Spiro. Vale, bien, esta vez bien. Vale. Bien, 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 bien. Spiro eliminado. Vale, bien. Bueno, a ver, ¿qué... qué quiero hacer hoy? En teoría quiero capturar a Mew, ¿vale? Entonces, con los que me quedan voy a acabar esta ruta. Que son ya esos, estos dos entrenadores. Hago lo de Bill. Le gano al tío del Team Rocket. Bajo a la ruta, capturo al Abra. En teoría sale, es bastante común que salga un Abra, ¿vale? O sea que será fácil conseguirlo. Y volveré aquí arriba a ver si puedo intentar capturar otra vez a Mew. Y si consigo capturar a Mew, pues os lo enseñaré, os lo pondré en pantalla, ¿vale? Y eso era un risk que había en este juego y era la única forma, digamos, de poder conseguirlo, ¿vale? No va a estar en mi equipo porque ya nunca capturo Mew, pero ahí estará, ¿vale? Igual que Dabra lo capturaré porque si no, no se puede hacer el truco de Mew, pero estará ahí en el PC, donde se irá pronto Battlefield, ¿vale? Por eso Battlefield ya... no va a luchar más, a no ser que no haya más remedio, ¿vale? Battlefree ya no va a subir más de nivel, o intentaré que suba lo menos posible. Y claro, si te dividieran a todos y no me queda otra opción de tener que hacerlo, pues vale, pero en principio no va a pelear más, ¿vale? Y cuando llegue a Pueblo de la Banda, Battlefree directamente entrará en el PC, ¿vale? Pues a ver, este parece que también tiene Pokémon de roca. Y a Bulbasaur y Charmander los tengo debilitados. Un Geodude. Solo uno. Geodude. Un Geodude. Tiene muy bajo nivel, ¿eh? A ver cuánto le hace. Ataque rápido. Ah, bastante poco. Y Geodude hace pues, casi lo mismo. Pero bueno. Esto es una ocasión especial, ya he dicho que Battlefield, pero bueno, no va a subir de nivel ni nada, o sea, por ganar un combate. Así que usaré confusión. Y tampoco le gana, porque llevé un nivel ya bastante alto, este yo, nivel 13. Pero bueno, ya está. A ver, ¿tiene otro o no? ¿Tienes otro Pokémon? Sí, tiene bastantes, otro Yodun. Lo mismo sí que sube un nivel, ¿eh? Porque tiene muchos Pokémon. Pero bueno, este parece que Confusión le ha hecho más daño que al otro. También es esto un poco. Los ataques tienen también... aparte de su poder de ataque y el especial o el ataque especial en las generaciones nuevas o el ataque en la... ¿vale? Se suma el ataque más el poder del ataque, ¿vale? O sea, si es especial... ataque especial más el poder del ataque, por ejemplo, lanzallamas. Tiene un poder de 95, me parece, entre 90 y 95, ¿no? Pues el lanzallamas se le suma el ataque especial porque es de tipo fuego. Y además es un ataque especial, ¿vale? También en la cuarta generación este ataque sigue siendo especial, ¿vale? La cuarta generación fue cuando se hizo el cambio de que algunos ataques... pasaban de ser de un tipo, aunque sea de un tipo especial, por ejemplo, tipo fuego. Ataques como rueda fuego es un ataque físico, ¿vale? O puño fuego es físico. Pero en las generaciones hasta la tercera, todos los ataques de tipo fuego eran especiales, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede si usas un lanzallamas? Pues se suma tu ataque especial a tu... al poder de ataque en lanzallamas, y por ejemplo tienes un ataque especial, yo que sé, de 35 más 95, que es lo que... o 90, ¿no? Depende de la generación, me parece que cambiaba un poquito. Pero tiene más o menos ese poder, ¿vale? Ataque lanzallamas.
se sumaba esos 90, 90 y algo a los 35 y dabas un poder de 120. Y había que restarle la defensa especial del oponente. Entonces, el daño que tú haces es la defensa especial del oponente, o sea, tu ataque más el poder de ataque menos la defensa del otro, ¿vale? Y además me parece que hay una variante que es también que, bueno, claro, si es crítico no, pero dentro de lo que es un ataque normal, hay una pequeña variante, no sé cuántos puntos da, que puede hacer más o menos, no sé si es un 5, un 10%, ¿vale? Que puede hacer el mismo Pokémon con el mismo ataque, le puedes dar un ataque y a lo mejor le puedes quitar 20 PS, por ejemplo, y luego le haces el mismo ataque al mismo Pokémon y a lo mejor le puedes quitar 25 o 30, ¿vale? Y no necesariamente tiene por qué ser un crítico. Y eso es una cosa de los juegos estos de este estilo de RPG que se mantiene mucho, ¿vale? Bueno, quedan dos, queda este tío de aquí y queda la chica aquella. Entonces, a ver, este tío tiene un Ekans. Ekans son complicados por el ataque repetición. Ya lo visteis del Monte Moon contra el Team Rocket que me ganó. Vale. A ver, Pidgeotto. Si tengo una poción, me parece que no. No, 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 no va a haber ninguna. Bueno, no pasa nada. Pero hay que bajar a la ciudad celeste, entonces ya. Los cura allí y ya está. Y por los pelos, Pichoto va a ganar la Degas, ¿eh? Ha sido por los pelos, ha aguantado una repetición. Bueno, un Sandstorm. Este no creo que pueda pelear mucho, pero bueno, la de Tornado. Y Sandstorm posiblemente me gane. Ya me ha ganado Pichoto, ¿vale? Voy a sacar a Pikachu. Y voy a usar un doble equipo primero. Aunque Sandy no tiene ataque de tipo tierra en estos niveles, ¿vale? Y ahora con ataque rápido, en teoría Pikachu debería ser capaz para un crítico. Bueno, ha hecho bastante poco para ser un crítico, ¿vale? Yo creo que dos más. A ver, ataque rápido. Y otra vez. Arañazo. Y ataque rápido. Vale. Bueno, Pikachu sube al nivel 20. Intenta aprender Portazo, pero Pikachu no puede más de 4 ataques. ¿Puede un ataque anterior para hacer sitio a Portazo? Pues no. No, porque Portazo no. Es un ataque que falla bastante, ¿vale? Es un poco. Es poderoso, pero falla bastante. Por cierto, Portazo en los juegos modernos, pues en Sol y Luna y esto se llama. Y en XY se llama atizar, ¿vale? O sea, hacer sitio a Portazo. No. Anular en el portazo, sí. Pikachu no aprendió portazo. Vale, pues portazo o atizar, ¿vale? Es el mismo ataque, solo que las generaciones antes de AXY se llamaba portazo, ¿vale? Es un fallo de traducción que hicieron. O sea que lo hicieron mal en este aspecto, ¿vale? Bueno, a ver. Esta chica quiere luchar. Aquí tiene un Obis. Aquí me hubiera venido bien Pidgeotto, incluso Charmander también, ¿vale? Pero bueno, hay tiempo, hay muchos entrenadores para ir entrenando, ¿vale? Y ahora ha fallado. Qué raro, confusión no suele fallar. Bueno, en esta generación una cosa que tenía es que casi todos los ataques podían fallar, ¿vale? Había también un. Por mucha precisión que tuviera, siempre había un pequeño porcentaje de que el ataque fallara, ¿vale? Y ya que está, voy a luchar con Butterfree y. Porque para un Pichi cambiar. Pues podría haber usado Pikachu, obviamente. No, no, merece mucha pena. Vale, pues ya está. Le gano. Vale, le gané. Y ahora voy a buscar a Bid. Vale, subí al 21. Pues aquí se va a quedar. Butterfree no va a subir más. Vale. Vencerá este combate y posiblemente sea el último que haga. A no ser que no haya más que medio que usarlo, pues por ejemplo contra algún líder de gimnasio o algo que tenga que usar Butterfree, pero bueno, no es algo en lo que ahora mismo quiero pensar, ¿vale? O sea, Butterfree ya mismo se va del equipo. Y todavía no sé cuál usar el consultante de Butterfree, pero posiblemente use a. Bueno, aquí está Bid.
Vale, Pikachu va corriendo para allí. Dice, hostia, ¿qué es esto? Bueno, antes que nada, en el monitor aparece el teletransporte. Vale. Vamos a hablar con Bill. Hola, ¿yo soy un Pokémon? No, no lo soy. Llámame Bill, un auténtico Pokémoníaco. ¿Acaso no me crees? No bromeo. Arruiné un experimento y me mezclé con un Pokémon. ¿Qué me dices? Ayúdame a salir. Cuando esté el teletransporte, vete a mi PC y ejecuta la separación celular. Bueno, a ver. Bill estaba haciendo un experimento y él se ha mezclado, ¿vale? Con un Pokémon. ¿El Pikachu? ¿Qué pasa? Está... Vale, no, no se lo cree. Pikachu no se cree que un Pokémon hable, ¿vale? Bueno. En el anime Bill... Ah, se inició el separador. En el anime Bill se pierde un disfraz y no se lo puede quitar, ¿vale? Pero... Y vive en un faro. Aunque aquí en el juego parece es una casa, aunque es una casa que está... Bueno, Pikachu se ve sorprendido porque ha visto que un Pokémon ha pasado a ser un humano, ¿vale? Dice, Yuhu, gracias chaval, te debo una. Viniste a ver mi colección de Pokémon, ¿no? Bien hecho. Te lo agradeceré. Toma, toma esto como recompensa. Me da el ticket barco, ¿vale? Esto es para ir al Signal para conocer el corte. Ese crucero Signal está en la ciudad Carmín. Sus pasajeros son... entrenadores, me invitaron a su fiesta, pero yo las odio. ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Bueno, recordad que en el anime el Xenan se hunde. Y eso puede ser una explicación a la de por qué no. Vale, sigue apareciendo el teletransporte. ¿Pikachu qué? ¿Todavía no te lo crees? Bueno. Vale, entonces vuelvo a entrar. Y ahora en el ordenador de Bill nos salen estos que son Eevee. Vale, esto es para poder verlos así en Pokédex, el Flareon, el Jolteon y el Vaporeon. Y me parece a mí que Eevee va a evolucionar a su Eevee a Flareon. Y a ver, vale, aquí se acabó ya, ¿vale? Aquí no hay más, ¿vale? Se supone que por aquí está el mar y eso. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a luchar contra el Team Rocket aquel de la casa. Me dará Excabat, le pondré Excabat a Pikachu. Antes voy a ir a curarlo, obviamente. Irá a buscar el Abra y cuando tenga el Abra, pues volveré, ¿vale? Lo dejaré allí cuando consiga el Abra. Y volveré aquí e intentaré hacer el truco para que salga Mew. Vale, a ver, curamos al Pokémon. Pikachu salta como siempre. El ciudad celeste, ¿vale? En inglés se dice Cerulean City. Y bueno, a ver. Recordad que en el episodio anterior gané a Misty. ¿Vale? En esta casa nos dieron el Bulbasaur. Y por eso está en el equipo. Y este tío me parece que tiene un Sandshrew. A ver. Dice, oye, fuera de aquí, esto no te pertenece. ¿Quién? Yo soy un inocente peatón. ¿Es que no me crees? Bueno, es sospechoso. Y más con el uniforme de Team Rocket, ¿vale? O sea... No te creo. Vale, creo que te envió a Macho. Vale, tenía un Macho. Macho, yo que voy con Bulbasaur. Pues no. No, 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 por favor, no. Ven, Pidgeotto. Pidgeotto luego para luchar contra el tipo... El tipo de lucha va a ser de... Sobre todo contra los Pokémon de Bruno. Va a ser bueno. En esta generación no están los ataques de acero, ni existe el tipo acero, ¿vale? No se puede poner ataque... O sea, el ataque ala de acero y eso no se puede poner a Pichotto. Pero bueno, recordad que Bruno tiene Onix, pero contra Onix ya tendría Squirtle y a Bulbasaur, o sea que tampoco... Y a las malas a Pikachu con Excabat, ¿vale? O sea que... Bueno, Pidgeotto, un Rosy, vale. Esto ya cambia la cosa, vale. Aquí creo, voy a usar a Pikachu. Voy a usar a Pikachu. Y Rosy tiene de ataque destructor. No sé si llegará a tener confusión, ¿eh? A ver, un Pactueno no le hace mucho. Anulación, vale. Ataque rápido, le hará más daño que un Pactueno porque Rosy tiene mucho especial. Sí, un poco más parece que sí. Su anulación, yo sigo usando ataque rápido.
Usó hipnosis, vale. Y en hipnosis resultó la anulación, vale. Pikachu dormido. O hay un objeto en esta generación que para cuando te duerme siempre lo puedes usar y se despierta el Pokémon, ¿vale? Sí, es la Pokéflauta, ya la conocéis muchos, ¿vale? Pero bueno, de aquí a que se llegue ahí falta todavía un poquito, ¿vale? Entonces, a ver, Pikachu sigue dormido. Uso destructor. Sigue dormido Pikachu. Uso anulación. Pikachu se despertó. Uso composite y me confusione. Lo hace bastante daño. Y el estima está confuso. Vaya hombre. Pues venga, uso destructor. Y si no está confuso, de ganas. Vale, bien. Pikachu siempre bajo mínimos, ¿vale? Recordad que a Misty le ganó igual con... Fue con un impacto bueno de ganó al Starmie, ¿vale? Dice, volveré a MT que robé. Has recuperado a MT 28. Mejor que me vaya, ¿vale? Bueno, pues como... Tengo la MT 28, se la voy a usar a Pikachu. ¿Enseñas a excavar un Pokémon? Sí. ¿A quién? ¿Pikachu puede? Sí. Pikachu no es compatible con excavar. Ah, no. Ah, no puede. Ah, pues pensé que sí podía. Bueno, Charmander sí puede, ¿vale? Pero a Charmander no se la voy a poner. Porque Charmander tendría luego, cuando sea Charizard, tendría vuelo, ¿eh? Con vuelo. Vale. Luego hay que ir por aquí, no se puede ir porque hay que cortar eso. El corte se lo pondría a Bulbasaur, ¿vale? Y así es que el tendría Surf. Y a lo mejor fuerza, o le pondría fuerza a Charizard, o no sé, ya veré. Bueno, voy a buscar el Abra. A ver si no me llega mucho tiempo. Y a ver, un Pichi. Bulbasaur. Están ya a nivel alto, ¿eh? Por aquí. Vale, no puede huir. Vale, porque es mucho más rápido ese Pichi. Vaya ataque crítico. La que haría el Pichi. Voy a meter primero a Pikachu. Que Dabra además no ataca, se teletransporta y luego no. Pero hay que pillarlo siempre a la primera. Y a veces no se puede. Bueno, como parece que va a tardar un poco en aparecer, voy a parar, ¿vale? A parar acá este combate. Bueno, típico, pues. Ya me sorprendía a mí que le ganaba de un golpe. Vale, voy a hacer un corte aquí, ¿vale? Y cuando esté el Abra vuelvo y hago lo de mío, ¿de acuerdo? Bueno, venga. Gente, salió el Abra, fue justo hacer corte, ¿vale? A ver. Un Pokémon, no se puede hacer ni paralizar ni nada. Bueno, puedes intentar paralizar para que falle el teletransporte. Vale, se escapó. Bueno, pues esto es lo que hace Abra, ¿vale? Pero aparece bastante a menudo, ¿vale? O sea, yo pensé que tardaría quizás más en aparecer. Voy a estar un poco por aquí. Vale, un Pichi. Pikachu. Un Pactueno. Vale, de uno. Vale, pues si se os carga de uno, ¿eh? Pues Pikachu va a venir bien para entrenar en esta zona. El siguiente gimnasio tiene un Raichu al nivel 25. Otro Abra, ¿vale? Bien. Es que sale bastante a menudo. Pasa eso, me quedan 7 Pokébos. Si se me acaban, 6. Si se me acaban, tendré que ir a por más. Y se vuelve a escapar. Vale, bueno, pues... Es lo que hay. Abra es difícil de atrapar, ¿vale? Y así veréis lo complicado que es atrapar algún Pokémon en estos juegos, ¿vale? Abra es difícil de atrapar en todas las ediciones. Otra vez. Pues sale bastante a menudo el Abra. Más de lo que yo pensaba. Y bueno, recordad que también para... Vale, este parece que sí. Vale, se acabó. Vale. A ver qué dice ahí la Pokés de Abra. Duerme 18 horas al día. Si siente peligro... Se teletransporta a un lugar seguro aún durmiendo. ¿Es darle un mote a Abra? No. No hace falta porque no ni lo voy a tener equipo. Vuelvo otra vez para arriba a la ciudad este. Pero por aquí esto representa que es un carril bici. Se supone. Bueno, a ver. Por aquí. Plantear la ciudad este es un poco complicada. Hay que venir por aquí. Y saltar. Vale. Pues venga, voy a curar y a comprar un poco más de Pokéball. Y voy a intentar ir a por Mew.
A ver si sale. Bueno, a ver, vale. El siguiente Pokémon que nos dará será Squirtle después de vencer al Suchet en Ciudad Carmín, ¿vale? Y antes de eso habrá que ir al Seinam, ¿vale? Entonces, en el siguiente episodio, lo que voy a hacer es ir al... A ver, voy a aguantar por aquí. Y a ver si me sale a la primera. Vale, he dicho que no, que necesitaba Pokédex. Bueno, en principio... A ver, hay que tener cuidado. No me ha salido. Vale. Pues nada, no salió. Pues... Bueno, gente, a ver. Hay que pelear contra el Slowpoke, ¿vale? Después de conseguir el tío de la Black. ¿Qué hay que hacer antes? Antes hay que venir aquí. Y justo, o sea, te pones aquí y bajas. Y justo al bajar, usas Star. Cuando salga Star, usas teletransporte. El tío de abajo le sabría arrastrar a gente que quiere pelear, pero tú te teletransportas y te vas al centro Pokémon. Vuelves a subir, como he hecho yo, por el camino, ¿vale? Y ahora hay que pelear contra el tío de Slowpoke. Y no hay que cruzar delante de él porque se bloquea el juego. Hay que... hacer que el tío corra hacia ti, ¿vale? Por ejemplo, así. Vale. Dice, mi padre lleva una fiesta en el Seinai, en Ciudad Carmen. Vale. Ahora, hay que ganarle al Slowpoke, ¿vale? Y... Bueno, que con Pikachu y Bulbasaur le podéis ganar fácilmente, ¿vale? O con cualquier Pokémon tipo planta o tipo eléctrico. Es tú que el ataque de confusión de Slowpoke apenas ha hecho algo, ¿vale? Bueno, vale. Será ganado, vale. Pikachu ganó. Has vencido a joven. No estoy enfadado, has ganado. Vale. Pues ahora, dentro de un rato, aparecerá un combate aleatorio y saldrá un Pokémon. En teoría debería ser Mew, ¿vale? Y que vamos por aquí. Y normalmente suele aparecer por aquí, para el... por el puente. Vale. Ahora se ha abierto el menú. Yo no lo he abierto. Se ha abierto solo, ¿vale? Ahora, lo cierro y aparecerá Mew. Ahí está. ¿Vale? ¿Lo veis? Mew. Bueno, ¿qué voy a hacer? Nivel 7. Hay que tener mucho cuidado. Voy a usar onda trueno. Hay que tener mucho cuidadito porque... Mew, mirad la... Ha pegado un crítico, pero el daño que ha hecho es siendo 13 niveles por debajo, ¿vale? Cualquier ataque de estos igual se lo carga. Yo creo que a lo mejor... Charmander... Que tiene pocos niveles por encima, solo tiene 5 niveles... Yo creo que... Pasa que... Bueno, vaya ataque crítico. Mira que un par de arañazos... Bueno, incluso un ascuas, ¿eh? Yo creo que con un ascuas... Y un arañazo... Y lo debilitaré lo bastante como para poder capturarlo. Vale. Voy a intentarlo. Tengo 4 Pokémon. Yo creo que... Es fácil de capturar, Mew, ¿vale? Voy a usarle otro arañazo para bajarle más la... Y bueno, a ver si lo capturo. A ver. No, se volvió a escapar. Pues vaya. Queda una. ¿Lo capturaré al final o qué? Bueno, pues ya veremos a ver si lo capturo. ¿Vale? Bueno, a ver. Bueno, gente, me he capturado, ¿vale? Con la última Pokémon. Vale. Se añadió datos de Mew a las Pokédex. 4
O sea, 0,4 metros de altura, 40 centímetros, ¿vale? Pesa 4 kilitos. Cuando es mirado a través de un microscopio, puede observarse el delicado pelo de este Pokémon. O sea, tiene pelo microscópico. ¿Vale? Me ufo al PC y ahí se quedará, ¿vale? Pues bueno, ya está todo normal, ¿vale? Ya se puede entrar a esto, al menú y todo, ¿vale? Una vez capturado a Mew, ya vuelve toda la normalidad, ¿vale? Pues ahora voy a comprar un poco de Pokémon porque recuerda, quiero capturar el Krabby, pero el Krabby ha sido captura por aquí, ¿vale? Por esta época, por esta zona. Pero parece a mí que en este juego el Krabby nos sale hasta bastante bien adentro del juego, ¿vale? Así que voy a curar, voy a ir a pelear contra aquel tío con el que no peleé. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis, hay que pelear con todos menos con el tío de Slowpoke y contra aquel que está allí en el que os voy a enseñar ahora. Que en ese hay que apretar el Star justo antes de que el tío te vea y usar el teletransporte. Vale, pues voy a dejar objetos y voy a dejar al Mew y al Abra. PC de Beer. Vale, dejo a Abra. PC de Ash para dejar objetos, ¿vale? Entonces dejaré todo lo que se mete. Yo pensé que se podía poner excavar a Pikachu y no se puede, ¿vale? Esta MT también. El fósil domo también. Pero la piedra lunar no me hace falta para nada. La MT-11 tampoco. La pepita la venderé. La MT-45 no me hace falta. Falta uno. La MT-19 no me hace falta. El ticket barco. Me parece que habrá que dejarlo después de ir al final. Y vale, bueno, esto está aquí. Vale. A ver. La tienda. ¿Dónde estaba? Aquí. Está por ahí. Vale. Esto es una tienda de bicis, que aquí hay que venir luego. Que ahora no te van a dar nada. Y bueno, a ver. Compraré unas pocas Pokéballs. Por ejemplo, unas 10. ¿Vale? A ver. Lo que sí quiero son trepedentes. Y un par de pociones. Por lo menos 5. Vale. Lo demás me da un poco igual, ¿vale? No me hace falta. Bueno, voy a pelear contra aquel tío otra vez. Allí hay que volver a subir el puente de las narices. Este, el puente Pepita. Vale, al final no he vendido la Pepita, pero bueno, ya no hace falta tampoco ahora. No. Ya la venderé luego cuando la tenga que vender, ¿vale? Bueno, ¿qué hay que hacer por aquí? Hay que vencer a este tío. Así, vale, pues eso hay que pulsar esta antes de venir a este y usar el transporte. O vuelo, lo suyo es mejor es venir con él. Porque así tienes los Pokémon nivel flojo. Imaginaos que venís luego después de coger vuelo. Con los Pokémon a niveles 30 y todo. Pues de un golpe casi os cargaréis al Mew, ¿vale? Y será más difícil de atraparlo. También es cierto que podríais utilizar la Super Body y la Ultra Ball, pero bueno. Ya habéis visto que con una simple Pokéball se captura, ¿vale? Y picotazo venenoso. No me envenenó por los pelos. No lo envenenó por los pelos, ¿vale? A ver, ataque rápido. Ahí tendría que haber usado el impacto bueno, ¿eh? Vale. Bueno, pues nada. Ya está, este ya está vencido, ¿vale? Pikachu subió al nivel 21. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a la ruta esta que baja a Ciudad Carmín. Y en el próximo episodio será la ruta de Ciudad Carmín y el Xeynan, ¿vale? Y segundo, y el Xeynan es bastante largo, ¿vale? Hay muchos entrenadores y hay que explorarlo mucho. Es una zona muy bastante larga, ¿vale? Entonces, a ver, por aquí se baja.
se puede venir por aquí por el camino de la bici o se puede ir por allí. Allí está la guardería, bueno, dejas un Pokémon y te suben de nivel. Pues que tampoco merece mucho la pena porque no pueden criar en esta generación ni nada. Bajas aquí, hay un subterráneo, por aquí te cambian. Oh, gente, perdón por el corte. Teléfono otra vez, siempre parece que siempre que estoy grabando tienen que llamar, ¿vale? Supongo que a alguno de vosotros os pasa también. Bueno, nada, sencillo. Bajar el. Eso es un subterráneo, ¿vale? Y se atraviesa toda la ciudad de Azaftán por el túnel ese, ¿vale? Aquí hay Pokémon. Si jugáis un Hoenn Nuzlocke aparecen cosas interesantes, ¿vale? Voy a hacer esta ruta, solo hay tres entrenadores, me parece, o cuatro. Estos dos de aquí y aquel de allí. En los DMX estos me parece que juegan en combate doble. Aquí no hay combates doble. Aquí todos los combates son individuales, ¿vale? Uno tiene un Squirtle y otro tiene un Butterfree. Así que Pikachu va primero. Y este es el de un Whipping. Pues igual los cambiaron, ¿eh? Igual en esta edición cambiaron los Pokémon. Yo recordaba que este tenía un Squirtle, pero igual era en Pokémon Azul. Bueno, pues entonces no voy a usar a esto, voy a usar a Charmander. Ahí Látigo Cepa dará menos. Vale. Repetición. Esto es. Este ataque es poderoso, ¿eh? Mirad, 5. Y no me deja atacar. Y le quita otros 5. Y menos mal que ha fallado, porque si no, Ascuas tampoco le hará, no le hace nada, y es súper eficaz, ¿vale? Bueno, gente, perdón otra vez, paquete, cosas que pasan. Bueno, a ver, este Whipping me va a destrozar Charmander, así que voy a cazar, a cambiar a Pichioto, voy a sacarlo. Pichioto aguanta mejor, tiene. Pues sí. Aguanta, le ha quitado lo mismo que a Charmander, le ha quitado 5, ¿eh? Otra vez igual. Pero bueno, tiene más vida, así que puede aguantar más, ¿vale? En realidad sí que aguanta más, porque de 5 en 5, si tienes más vida, puedes aguantar más. Lo han envenenado, bueno, no importa porque el centro de Ciudad Carmín está aquí, está al ladito, ¿vale? Entonces, Charmander ha subido a nivel 15. Aquí hay otro entrenador. Vale, que este me parece que es el de Butterfree. O era el otro. Había uno que tenía un Butterfree. Este es el de Kubo. Vale. Pues había uno que tenía un Butterfree. Será el otro. Vale. Pues entonces saca Pikachu. Y ve Bulbasaur. Y ya llego hacia Carmín y dejo el episodio aquí. Vaya, ataque, golpe, cabeza, lo que le ha quitado. Le ha quitado 12 puntos. 22, 22 puntos le ha quitado de un golpe, ¿vale? Pues. Y otros 22. Y ahora ataque crítico. Bueno, pues sí que dura poco, Bulbasaur. Pues nada, Pichioto. Te toca otra vez. No sé, al final ya dije yo que Pichioto era el más poderoso, ¿vale? Hasta que aparezca Charizard. Luego no sé cuál va a ser el sexto Pokémon, ¿vale? Aquí vale. O sea, Squirtle, pero como he dicho que Butterfree se va, no sé qué Pokémon meter. Si meter un. No sé. Igual dejo solo 5 y ya si. Eso me decís algo en comentarios y. Lo que más os guste y ya está. Y lo pondré, ¿vale? Un Pokémon, recordad que es un Pokémon que usas Encanto, ¿vale? O sea, un Tauros, el Muk, el Tauros o. O el Kingler, ¿vale? O si no, iré con 5, porque Ash en realidad va con 5 todo el rato. ¿Vale? Bueno, a ver, este es el del Battlefield, tiene que ser este. Y luego me parece que quedan uno o dos que están justo en la entrada. ¿Vale? Del cazabicho que he luchado, enviado, ¿veis? Este es el de Battlefield. Pues con Pikachu. Yo creo que debería poder ganarle porque Butterfree es tipo volador bicho. Vale, se ganó. Y Butterfree, ahora otro impacto menos, yo creo que le gana. Vale, bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, Pikachu. Y quedan dos, vale.
Quedan dos. Y esto ya es Ciudad Carmín, ¿eh? Voy a cambiar esto en el mapa. Estamos aquí abajo ahora, ¿vale? Estamos por aquí, ¿vale? En Sición. Venga, pues ahí está. En el mapa estamos en Ciudad Carmín, ¿vale? Estamos a punto de entrar. Permillion City, se llama en inglés, ¿vale? Estos dos de entrenados de abajo son muy fáciles, ¿vale? Y donde sí que va a haber complicaciones es en el gimnasio de... en el gimnasio de Suits, porque son Pokémon eléctricos y usan ataques de impacto, bueno, rayo, hay voltos que usan explosión y todo eso, ¿vale? Y allí pues habrá que ir con Bulbasaur y lo tengo que llevar por lo menos al nivel 20, para que pueda hacer algo, porque si no... Entonces ahora en el Seinan será entrenar... Haré el Seinan, luego haré la ruta aquella... que es de la cueva libre hacia donde está el Snorlax, ¿vale? A ver si cabe todo en un episodio y no se hace muy largo. Y luego entonces ya sí, ya haré el gimnasio y a lo mejor puedo hacer pues el gimnasio y el túnel roca. Lo que pasa este gimnasio es que para abrirlo hay... Ya puedes tirar media hora para abrirlo, ¿vale? Entonces pues eso, yo creo que lo haré así, ¿vale? Cogeré la... el Signan y la ruta de Snorlax, si cabe todo el mismo día, si no pues un día una cosa, otro día otra. Y así, a ver, porque tampoco quiero poneros vídeos de una hora, o sea, con, yo creo que con media hora es suficiente, ¿no? Si, como muy largo, media hora, a ver, cuidado, que me gana Pikachu, voy a usar Pichotto. Está envenenado, pero bueno, da igual porque ya va, ya se cura, ¿vale? Bueno, pues parece que solo va a poder dar un ataque. Ataque rápido, vale, bien. Dañado, bueno. Te quito que es hipercornillo, pues nada, adiós Pichotto. Se acabó. Bueno, Charmander. A ver a cuántos gana el Raticate. De momento a dos. Bueno, a Charmander si le pego un hipercornillo se carga. Látigo. Pues qué estupidez. Porque Charmander va a ganar. Vale, Charmander ganó. Pues bueno, se cargó a Pichotto, ¿vale? ¿Te atiqué? Recordad que un Cubone ganó a Bulbasaur con dos ataques golpe cabeza. Bueno, Ciudad Carmín. ¿Vale? He llegado. Habéis visto que ha cambiado la paleta de colores del verde a naranja, ¿vale? Pues bueno, a ver. Lo oscuro. Y ya está. Próximo episodio. Seinan seguro, ¿vale? Seinan seguro. Y luego... si veo que están a niveles parecidos a... están todos más o menos sobre el nivel 20, ir al gimnasio. Que no llego a todo estento sobre el 20, pues haré la otra fruta y los entrenaré. Entonces luego sería Seinan y gimnasio. Y sería el otro, la ruta y el... y la ruta que va al túnel roca, ¿vale? Iría un... y a lo mejor hago la cueva Digre, pero la cueva Digre la quiero hacer para... eso sí, antes de eso, quiero venir aquí. Había una casa... que daban una cosa... vale. Este dice que las M.O. no se pueden ser olvidadas, ¿vale? En este juego no se puede olvidar una M.O. Aquí, esta es. Vale, es que Pikachu se enamora. Se enamora de un Clefairy. Y lo bueno es que se supone que es un muñeco. Aunque parece que es de verdad, ¿vale? ¿No te gusta la deco de mi Clefairy? Vale, es un Pokémon de verdad, ¿vale? Pikachu se enamora del Clefairy. Y si le hablas... está muy enamorado. Vale. Aquí había... un cuadro de un Firo, querido Firo. Dice, el presidente habla mucho de los Pokémon. Vale. Bueno, esto es un Seal. Vale, Seal. Y esto dice, mira, mi Seal es mucho más atractivo. Bueno, y aquí hay un Rapidash. Mi bonito Rapidash. Presidente, ¿qué dices? Dice, yo presido el club de fans de los Pokémon. Tengo más de 100 Pokémon. Soy muy exigente en cuanto a los Pokémon. Y bien, ¿has venido para saber más cosas de mis Pokémon? Sí.
Pues muy bien, escucha, mi preferido es Capidad. Es gracioso, cariñoso, veloz, increíble, ¿no crees? Es sorprendente, simpático y lo quiero. Y si lo abrazas cuando duerme, es tan cálido y mimoso, es espectacular, encantador. Ups, mira cuál es, hablo demasiado. Gracias por escucharme, toma esto. Bueno, bici. Vale, esto se cambia en la ciudad aquella de... O sea, en Ciudad Celeste se cambia por una bici, ¿vale? La bici vale 1 millón de... que no puedes tener 1 millón nunca porque el límite es 999.999. Esta tía, que da la scooter, dice: he cogido un scooter que siempre estaba haciendo por travesuras. Creo que necesita un buen entrenador duro para que aprenda a comportarse. Pero da después de ganar gimnasio, ¿vale? O sea, pues bueno, aquí lo dejo, ¿vale? Y bueno, pues espero que os esté gustando la serie, espero que os guste mis face, espero que os liáis mucho con ello. Y bueno, este episodio pocos, pocos face, me han ganado a Bulbasaur un cubo. Y bueno, pero aparte de eso ya dije que estos no son nodos ni nada, los Pokémon debilitados, mientras sean del equipo de A se pueden revivir, ¿vale? Así que nada, Bulbasaur intento evolucionar, lo cancelé. Y bueno, aquí Ciudad Carmín, próximo episodio Seinan. Y luego... el tiempo dirá, ¿vale? Bueno, un saludo y me despido. Hasta pronto.